nuestros aprendizajes en nuestros alumnos, estableciendo compromisos de maestros, compromisos de padres de familia, compromisos de nuestras autoridades educativas y compromisos de nuestro gobierno del Estado de México. Por ello, agradezco todo el apoyo que el doctor Eruviel Ávila Villegas ha realizado para todas las escuelas en mejora de los aprendizajes con el programa Acciones por la Educación, donde todos los niños son beneficiados en útiles escolares para la mejora del trabajo dentro del aula. Por ello, reconocemos ese gran apoyo que nuestro señor gobernador ha hecho para con nosotros y con nuestra escuela en especial. Alumnos que hoy egresan, hoy es un día maravilloso, es un día muy especial porque vemos graduado una obra que se llevó un periodo de 6 años. Si recuerdan, el primer día que llegaron a este recinto educativo, donde tomados de la mano por su mamá, entraron por primera vez a esta escuela. Y yo, de manera particular, así como mis compañeros maestros, nos sentimos muy orgullosos y privilegiados de haber compartido este tiempo con ustedes, por verlos crecer y observar todos sus cambios. Ahora, ustedes se dirigen a una nueva etapa escolar y social. Su visión es el conocimiento para su propia vida. Y eso va a hacer que se amplíe ante muchas situaciones sus relaciones sociales, que se hacen cada vez más grandes, encontrándose con nuevos compañeros en la etapa a la que ustedes van a entrar. Encontrarán en ocasiones sentimientos contradictorios, se sentirán autónomos para desarrollar más actividades, pero todos esos cambios vendrán acompañados de una gran oportunidad para aprender y crecer, y llevarán consigo una responsabilidad de responder por todo lo que ustedes piensan. El camino.
Campuzano, Juan Pablo. Lozano, Orozco, Realidad, Piani, Guadalupe. Lo mejor para cada uno de ustedes, y recuerden, esfuérzate y sé valiente. Autoridades que nos acompañan, personal docente,
padres de familia, niños, público en general. Hoy es un día maravilloso. Hoy es un día muy especial. Porque vemos culminar una obra que llevó de periodo 6 meses. Perdón, 6 años. Y me siento muy orgulloso y privilegiado por haber compartido este tiempo con todos ustedes, por verlos crecer y observar sus cambios. Compañeros maestros, quiero hacer público este reconocimiento a cada uno de ustedes por su dedicación, esfuerzo, por dar a desarrollar esta obra que es educar con el corazón. Sé que cada uno de ustedes lo ha hecho, dejando atrás sus familias, por lograr vocación que tiene y porque ama sus profesiones. Se ha realizado un trabajo muy difícil, pero al fin de la meta existe el éxito. Solamente ustedes los invito a amar más a sus hijos, a aplicar el deber, ser como padres, que a esta edad son ustedes los formadores de valores que mucho les hace falta hacer, trabajar y trabajar duro para superar conductas e intereses que necesitan para superar barreras que no se han interpuesto por colocarlos en las mejores escuelas de Tepic. Queremos compromisos para sumar voluntades, y si esto se da, los ganadores serán nuestros alumnos. Somos sus amigos, que sus hijos vean que estamos de la mano para ser ejemplo de ello. Queden ustedes mejorar para ser felices todos. Alumnos egresados, hoy me dirijo a ustedes en especial para decirles que la escuela secundaria y la modalidad que elijan los espera. No desesperen ni caigan del ánimo. Sigan estudiando, porque para ser grandes se necesita conocimiento, y esto lo van a seguir teniendo en estas escuelas. Vayan con el interés de crecer como personas, apliquen los valores y den muestra del trabajo que realizaron en esta su casa. Por último, cuando nos despedimos, abrimos un surco por donde sembramos la semilla del reencuentro. Es el alumno Pedro Albarán Rojas, quien en representación de todos sus compañeros del sexto grado dirigirá un mensaje de despedida a todos ustedes. Recibámoslo con un caluroso aplauso. Las autoridades educativas y cívicas que nos honran con su presencia. Queridos padres de familia, apreciables maestros, compañeros, alumnos y público en general, es para mí un gran honor el poder decir unas palabras de parte de los alumnos de la generación 2011-2017, que en este día tan emotivo y significativo
Rodríguez, José María, Juan Carlos. Elizalde Domínguez Luis. García Carvajal José Roberto. González Marcos Leslie Daniela. Más adelante terminen una universidad y una licenciatura y que ellos el día de mañana sean grandes profesionistas y que sean el orgullo de todos ustedes. Integrantes del Estado de Honor, estimadas, estimados padres de familia, estimadas maestras, estimados maestros, queridas alumnas, queridos alumnos, siendo las 15 horas con 35 minutos del día 25 de julio de 2017, a nombre de la licenciada Elizabeth Vilchis, secretaria de Educación del Gobierno del Estado de México, declaro formalmente clausuradas las actividades educativas del ciclo escolar 2016-2017, siempre para bien y para beneficio de los niños y jóvenes del sur del Estado de México. Muchas felicidades, que Dios les bendiga a todas y a todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Quiero también referirme, señor presidente, al aspecto de caminos, que es parte de la infraestructura. Ese camino de Sultepec o de Tejupilco hacia Sultepec, hacia Pantoja, que sí, la verdad, yo sigo insistiendo mucho sobre ese camino, que está en condiciones muy, muy, muy deplorables. Y ojalá y tuviéramos por ahí ya la buena noticia de que se aterrizaran los recursos, de que se arrancara
esa obra en dos o tres sesiones anteriores. El señor ingeniero residente de la Junta de Caminos nos decía que ya se tenían por ahí los trámites. Y bueno, pues creo que no se ha dado inicio, al menos hasta ahorita en estos días. Hace unos días recorrí ese tramo y no se ha iniciado. Y la verdad es que es perentorio por la cuestión en que se encuentra. Usted conoce bien ese tramo. El otro camino, que la verdad también es beneficia a un gran número de comunidades, si es cierto, es un camino largo, pero que beneficia a un gran número de delegaciones. El que va de la Florida, ahí del kilómetro 5, hacia, pasando por parte de la Florida, Barranca de Iztapan, Santa María, Puerto del Aire, el Aguacate, la Coronilla, Monte de Dios, el Carmen, ahí parte de San Mateo, y que va a entroncar a Plaza de Gallos, en la carretera federal hacia Altamirano. También que está en condiciones muy deterioradas. Quiero hacer un compromiso público. Quiero hacer un compromiso público que te quede bien claro, el de la Junta de Caminos. No me va a pasar como con el compañero del CIEM, el contador, que nunca se me va a olvidar como experiencia. Estoy asumiendo un compromiso que el día 14 de agosto empezamos la carretera de Tejupilco a Zultepec. Y es un compromiso público que estoy haciendo con mi presidente municipal. Y los compromisos son para cumplirse. Y si no, a ver cómo me ponen, o yo me vengo a sacrificar, a ver qué hago, pero que no me quede mal la Junta de Caminos. Sé también por ahí otra buena noticia, siguen los trabajos que es de Cerro del Campo hacia Los Cuervos, para conocimiento de que se siguen mejorando las carreteras en ese sentido. Entonces, yo, presidente, estamos al pendiente, le ofrezco con mucho gusto hacer lo que me corresponda y lo necesario. Aprecio muchísimo a todos. Él es Remy, uno de mis perros, y les quiere decir algo. Bueno, quiere, pero no puede. Así es que se los digo yo. Hay gente que abusa y es violenta con los animales. Los maltratan, torturan y a veces los matan de las formas más crueles. Maltratar animales en el Estado de México ya es delito. Si ves a alguien haciéndolo, denúncialo para que lo metan a la cárcel. Recuerda, si no hay denuncia, no hay castigo. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. Problemas con su computadora. Instalación de sistemas operativos, formateo de computadoras y laptop, instalación y actualización de antivirus para computadoras y celulares, eliminación de virus y optimización de rendimiento, recuperación de archivos, asesoría en la compra de equipos de cómputo, instalación de programas y juegos, venta de accesorios para computadoras, venta e instalación de sistema continuo, venta de tinta para impresora, mantenimiento y reparación de impresoras, recarga de tinta. Le enviaremos un técnico a su domicilio.
soy Eugenio. Y sí, soy un dibujo hecho con palitos y bolitas. ¿Por qué? Fácil. Te quiero explicar lo siguiente con palitos y bolitas. Si tienes un perro y lo tienes encerrado, no eres su amigo responsable. Si lo paseas, sí lo eres. Sin correa, no lo eres. Con correa, sí, sí lo eres. Si estás en la calle y no lo recoges, no lo eres. Si recoges, sí lo eres. Ya sabes, si tienes un animal de compañía... Esterilízanos y sé un amigo responsable. Sé su amigo responsable. Estado de México. En el 911 te darán auxilio en situaciones de emergencias, médicas, de seguridad, protección civil y dará atención especial a mujeres en caso de violencia. Recuérdalo, úsalo, cuida. Hola, soy Eugenio Derbez. No, hoy no te voy a hacer chistes ni te voy a hacer reír. Solo quiero decirte que hoy, en el Estado de México, maltratar animales es un delito castigado con cárcel. Y debemos denunciar a quien lo haga. Estudios internacionales demuestran que cualquier persona que es violenta con un animal, tarde o temprano lo será con una persona. Erradiquemos la violencia, en cualquiera de sus formas. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. Pues aquí venimos a ver, a valorar y agradecer de antemano también a la Sedena por el apoyo que nos está brindando aquí. Gracias, teniente, por apoyarnos aquí con las familias. Aquí me acompaña también compañeros del ayuntamiento, secretario del ayuntamiento, nos acompaña el coordinador regional de Secretaría de Desarrollo Social, ingeniero Gildardo. Y bueno, pues son situaciones que se dan. Lamentablemente, aquí donde están su casita, es una zona de alto riesgo. De por aquí, no recuerdo si fue de aquí o de aquel lado, hace unos años se llevó una casa y lamentablemente se llevó a una familia o a una señora. Una señora y murió afortunadamente, gracias a Dios, no ha habido pérdidas humanas, son cuestiones materiales, doña Guille, pero sí que tengamos pues más cuidado en la construcción. La naturaleza pues nos pasa a cobrar, porque esto era el cauce natural del río, y aquí las corrientes, las lluvias son muy torrenciales, son muy fuertes, y la creciente, lógicamente, de los arroyos es muy drástica. Pero le vamos aquí a apoyar, también se le afectaron sus camitas también, ¿verdad? No sé, los colchones. Los colchones. Le vamos a apoyar con una... Tenía un tinaco lleno de agua, que también se lo llevó. Prográmame por ahí un tinaco. Max, ¿no está por ahí? A ver, César. César. César.
ver, prográmame ahí, toma nota para apoyar al equipo multinacro, la señora. A doña Elvira. ¿Sí? Y este... Doña Guille, perdón. Y se lo hacemos llegar. Se lo vamos a llegar hoy mismo. Y hoy mismo por la tarde. A gestionar por ahí un poquito de cemento para que eche pisito ahí eso. ¿Eh? Sí, y yo le decía, no tengas miedo. Es que da gracias a Dios que sacamos a los muchachos, no querían salir jalando. Van a sacar las cosas, señores. Deja que se lleven las cosas, vengan de ustedes. Les vamos a ayudar y al ratito le hacemos llegar su final. ¿Eh? Ah, sí, sí. En la tarde. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí. Muy bien. Son pura familia. Pero aquí de aquel lado del río, ¿no? Sí. De aquel lado del río. Sí, porque aquí está todo ahorita. Están haciendo la limpieza. Se los dejamos, se los entregamos ahí ahorita. Me estaba comentando yo, Chava, que hace un año usted me apoyó con lo de las tablas del puente. ¿Se acuerda que fue? Sí. Pero ahorita si se da cuenta ya son otra vez bien ya desgastado. A ver si podría apoyar para ponerlo. ¿Para cambiarles? Uh-huh. El cargo es un qué. Uh-huh. Lo podrían ir ahí con unas. Con 12 tablas. Una docena de tablas. Nada más que tengan cuidado porque la estructura no está muy sólida de ese puente. ¿Eh? De hecho, ya habíamos metido solicitud para ver si nos podía ayudar a hacer el puente de concreto. Y nomás lo sé, licenciado Rodolfo Elizalde Albiter, director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Tejupilco.
de una comunidad, municipio, región o país, surge en la capacitación, se fortalece en la producción y se consolida en el comercio. Con el permiso de las personas que nos acompañan hoy en el presidium, muchísimas gracias, maestra Laura, porque desde hace un año hemos trabajado duro en este sentido y usted sabe que el desarrollo es constancia, es perseverancia, es tenacidad, es caerte, tener el valor y las agallas de volverte a levantar y seguir adelante. Muchísimas gracias. Con el permiso también de la licenciada Carla, bienvenida a la tierra de Dios y María Santísima, como dice el ingeniero Lino. Tejupilco es un lugar lleno de costumbres, tradiciones, pero lo más valioso es su gente. Una gente cálida y siempre un amigo fiel. No me va a dejar mentir la maestra Laura. No se hacen muchas ferias de útiles escolares en el estado. Tejupilco tiene la dicha de repetir por segunda ocasión. Y esto fue gracias a los éxitos, a la derrama económica obtenida el año pasado. Son resultados que hablan. Y desde aquí, invitamos a todos a que nos vuelvan a apoyar. La economía de Tejupilco tiene que estar en la fortaleza de sus comerciantes. Tiene que estar en el apoyo de sus ciudadanos. Nosotros como ciudadanos, ellos como comerciantes, se genera la derrama económica. Así es como funciona la economía en todos los países. Así es como funciona la economía en todo el mundo. Tenemos que fortalecer nuestro comercio. Nuestro comercio, que es la cereza del pastel de un desarrollo económico. Comentarles que aquí se verán beneficiados 30 locatarios, 100% tejupilquenses. Este es un logro que se ha venido gestionando, maestra. Y gracias, porque sabemos que la derrama económica que aquí se genera los días 3, 4, 5 y 6 de agosto quedará en nuestro municipio, quedará en Tejupilco, por el Tejupilco que todos queremos. Se hace la entrega simbólica, pero en total son 20 microcréditos que se van a entregar el día de hoy. Le pedimos que pasen los beneficiarios Ruth Domínguez Cruz con el microcrédito para una cocina económica. María Isabel Hernández Enciso con un microcrédito para repostería. Roberto Hernández Gorostieta con un microcrédito para panadería. Que es director de Desarrollo Económico de Tejupilco. El director ha referido hace algunos momentos el gran trabajo, parte del gran trabajo que ha hecho. Créanme, señores regidores y señor secretario del ayuntamiento, que tienen en el licenciado Rodolfo Elizalde a un gran promotor de la economía del municipio. Desde hace más de un año que buscamos hacer aquí la feria, no nos ha dejado un minuto en paz allá en la SEDECO. Diario tenemos noticias de él, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, porque pocos directores como él en todo el estado, muy pocos, que están constante, aún con la distancia, está ya de forma permanente. Estos microcréditos los trajo él, y verán que no en todos los municipios del sur del estado los van a recibir. Lo recuerdo cantidad de veces y cantidad de mensajes y cosas buscando esos microcréditos, buscando esta segunda feria y buscando cuánto apoyo se pueda traer para este municipio. Muchísimas felicidades, director. Al licenciado Óscar Pérez Ruiz, representante. Seré muy breve, resaltar nada más la importancia de esta feria regional de útiles escolares, y que va a estar
a partir de hoy y hasta el próximo domingo. Y optamos porque fuera hasta el próximo domingo, porque sabemos que hay familias de comunidades también muy retiradas, licenciada, que están a más de una hora, hora y media o hasta un poco más de tiempo para llegar aquí a la cabecera municipal, y creo que esto les va a beneficiar porque pues están los útiles escolares a precios muy accesibles y esto sin duda alguna va a redundar en beneficio de la economía de las familias. Agradecer y quiero que, licenciada, pedirle, abusando de su amabilidad, que sea portadora de un saludo y agradecimiento al señor secretario por todas estas facilidades. Es la segunda feria que se organiza aquí en Tejupilco y somos privilegiados, junto con otras cuatro regiones en todo el estado, para ser atendidos en este tipo de eventos, este acercamiento de los comerciantes, a quienes les agradezco mucho esa disponibilidad para participar. Y quiero comentarles que son por ahí aproximadamente 30 comercios, 100% de aquí de Tejupilco, que hay que reconocer que nuestros amigos, nuestras amigas comerciantes, también le invierten a su negocio. Es recurso económico que le invierten, que canalizan ahí, parte, en gran parte, su trabajo y su capital, su dinero, y desde luego acercan estos útiles también. Es una suma de esfuerzos, acercan estos útiles escolares, este calzado, uniformes, a todas las familias. Y esto beneficia mucho a las familias, algunos a lo mejor. Bueno, pues que sea para bien de toda la región sur del Estado de México y a la de tres. Una, dos, tres. Proyecto de vida y no piensa directamente en la actividad. ¿Sí? Bien. Una cosa quiero decirles, mi papelero se llama el Chapaito. No soy hija del Chapito Guzmán, Por el orden de no, se llama el Chapito. El Chapaito. El Chapaito. Agradecer enormemente la oportunidad que nos dieron de participar en este magnífico evento. ¿Sí? Yo sé que el ingeniero Lino ha hecho mucho por nuestro equipo, nuestro secretario, director del Ministerio Económico, Rodolfo, mi alumno. Sí. Estoy muy orgullosa de ser parte de este hermoso municipio. Nuevamente está contigo, Laurita, y pues sí, darles las gracias por esta segunda oportunidad. ¿Sí? Que ahora sí, apostamos a ganar. Tejupilco apuesta siempre a ganar. Y Tejupilco siempre apuesta con los brazos abiertos porque es un municipio muy acogedor. Bienvenidos. Un ejemplo de una vida longeva, de una vida saludable, de una vida que la verdad se ha sabido vivir, la señora Estefanía Onofre Pomposa. Ella tiene 103 años,
todavía, como me decía mi amigo, está bien cuerda. Está bien cuerda todavía. Ella es artesana. Ella es de la región de Coatepec. Muchas gracias, Chuy, por su propuesta muy acertada. Y un aplauso para la señora. 103 años de vida y es artesana de la región de Coatepec. Vamos a hacer entrega de este reconocimiento. Gracias. Y agradecerle a Dios porque la ha dejado vivir. Presidente, regálanos una foto, por favor. Una foto. Gracias, señor. ¿Ven que si hay cosas buenas? Sí hay, también hay, también hay. Hay que ponernos. ¿Cómo se llama usted, señora? ¿Cómo se llama? Estefanía Onofre. ¿Cuántos años tiene usted? 107 años. 107 años. ¿De dónde es? De Cuatepequito. Piedrancha. Bueno, Piedrancha. Y coméntenos un poquito a usted qué ha hecho en su vida, a qué se ha dedicado. ¿A qué se dedica usted? Ahorita nomás a la pura cocina. Cuando podía, pues hacía más que hacer, pero ahora ya casi no puedo. Pero sí, todavía en la cocina trabajo. ¿Y cuántos hijos tiene? Si se hubieran logrado, fueran 16 de familia. 16, pero vivos 9. Vivos 9. ¿Y ya tienes nietos, bisnietos? Sí, tataranietos, ya tiene todo. No, y ahora seamos muchos. ¿Usted es su hijo, verdad? Yo soy su hijo, sí. ¿Cuál es el nombre de usted? J. Santos Felipe Onofre. Vemos de que su mamá está en muy buenas condiciones de salud. Coméntenos acerca de esto. ¿A qué se debe a que la señora esté tan buenas condiciones? Pues no, masa. Pues a lo que se debe, yo creo que ahorita o antes, en aquel entonces, pues comíamos todo natural, ¿sí? Nada con químicas, ¿sí? Pero como ahora, pues, qué guajitos, qué verdolagas, qué nopales. Todo eso comíamos antes sin nada de químicas. Sí, sí. Pero bueno, pues ahorita pues ya hemos llegado a una vida pues que ha cambiado, pues. Señora, ¿usted qué consejo le daría a la gente para que se conserve? ¿Qué consejo le daría a la gente? ¡Ojalá! Pues los niños así que van creciendo, les platico. ¿Qué más antes? Porque yo cuando fue la revolución ya estaba. Cuando silbaban allá en Amatepe para acá, yo ya estaba, las orucellas nos echábamos a correr. 10 años no sembraron, no podían trabajar, no los dejaban trabajar. Mataron uno de allá del cerro donde velaba la Virgen, acá del otro lado. Lo mataron, cayó. ¿Y todavía se acuerda de eso? ¿Todavía se acuerda? Sí, me acuerdo, como si soñara, pero sí me acuerdo. Comíamos todo natural, pero ahora sin abono no comemos. ¿Y qué le gusta comer a usted? ¿Qué come? Pues ahorita como muy poquito, con todo de lo que hay. Pero antes comíamos todo limpio. Todo limpio. Ajá. Todo natural del campo y de lo que sembraban, hasta el maíz. Ya veo ahora sin maíz, sin abono, el maíz no crece. No crece. No da. Muchas gracias. Sí. ¿Y su familia está aquí o está en otro lado? No, yo anduve por aquí, por San Pedro. Sí, sí. Y aquí me regresé para Coatepec. Pero yo soy nacida en Tejupilquito. ¿Tejupilquito? Ajá. ¿Y su familia es aquí o está en otro lado? Pues tiene 3 hijos, 2 hijos en México. Y los demás vivimos aquí, en provincia. Sí.